¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque fue en agosto del año pasado cuando Gigi Hadid confesó que había modelado embarazada durante la pasarela de Jacquemus en la Semana de la Moda en París, fue hace unas horas cuando la modelo confesó que en realidad fue durante dicha pasarela cuando se enteró que estaba en la dulce espera. Por eso y te presentamos, Gigi Hadid revela las náuseas que tenía modelando embarazada durante la Semana de la Moda. Fue en septiembre del año pasado cuando Gigi Hadid y Zayn Malik le dieron la bienvenida a su primogénita. Y aunque la modelo confirmó los rumores de su dulce espera a finales de abril, ella ya sabía que estaba embarazada a principios de 2020, por lo que en esta ocasión quiso recordar el día en que descubrió que iba a ser mamá. Es por eso que Gigi recurrió a su cuenta de Instagram para compartir dos instantáneas y un video de ella durante la pasarela de Jacquemus en la Semana de la Moda en París, donde luce de lo más bella con un largo vestido color hueso. Hace un año, hoy mi niña estaba ahí, escribió la modelo junto a un emoji de cacahuate, haciendo referencia al tamaño de su bebé en ese momento. Sin embargo, eso no fue todo, ya que Gigi le dio a sus fans más detalles del momento en que se enteró que estaba embarazada. Cuando un usuario le preguntó, ¿cuándo caminaste por Jacquemus ya sabías que estabas embarazada o solo lo supiste después? Por lo que Gigi admitió que sí, y aunque durante la pasarela la vemos de lo más relajada y seria, en realidad tenía unas fuertes náuseas que gracias a su madre Yolanda Hadid aprendió a controlarlas. Sí, me enteré el día antes del show de Tom Ford. Detrás del escenario tenía muchas náuseas, pero aprendí que podía controlarlo un poco si comía continuamente, así que mi mamá me empacaba bocadillos antes de cada show. Bendecida, detalló Gigi. Tras esto, otro fan intervino en la sesión de preguntas y respuestas para preguntar ¿cuál fue tu antojo o bocadillo favorito durante el embarazo? Por lo que la hermana de Bella Hadid detalló que era un poco de todo. Fueron olas, bagels, queso crema extra, brownies con trozos de chocolate triple y para el desayuno tostadas de masa madre y ensalada de tomate y aceite de oliva con mucha sal y pimienta, escribió Gigi. Aunque la modelo terminó la lista con sea ribs y papas fritas, presumiendo la delicia culinaria de su novio y el padre de su hija, Zayn Malik. Así que parece ser que la primogénita de Gigi Hadid y Zayn Malik no se la puso nada fácil a la modelo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.